el submundo? ¿Quieres darme metal chatarra para hacer...? ¡Ah! ¿Gracias a ti? Puede que tarde un poco. Si volvemos más tarde, seguro que estará terminado. ¿Nos dirigimos a la ciénaga apacible? Thank you.
¿Nos dirigimos a la ciénaga apacible? Ciénaga apacible, ¿eh? Pues está distinto de como yo lo recordaba. Amigos, tengo malas noticias. Mis Beetleborgs fueron hackeados. Alguien los ha vuelto contra nosotros. Tened cuidado. Y averiguar la verdad. ¿Es seguro? ¿Y son amistosos esta vez? Pues entonces supongo que sí es seguro. Mickeys escondidos, ¿qué nos decía Seth? No tengo ni idea de qué ha pasado. Estaba aquí pensando en mis cosas cuando los Beetleworks se han vuelto locos. Pero ya estamos a salvo y le he pedido al dueño que abra sus puertas. Y eso es bueno, porque dicen que el maquinista del tren también está en peligro. Rápido, por favor, ayúdale. Pero antes de irte, toma algo por las molestias. ¡Vale ya, Mickey! ¡Tú no te preocupes! ¿Qué pasó? Estaba supervisando el trabajo de los Beetleworks reparando la ciudad vieja y de repente me vi aquí. ¿Ves esas máquinas? Se suponía que tenían que dispensar Beetleworks para ayudar a las reparaciones. ¡Pero se han vuelto locas! ¡Hay Beetleworks por todas partes! ¡Pero tengo un plan! Hay un puerto de acceso vinculado a una máquina que reprograma automáticamente el Beetleworks que dispensa. Las has manejado justo como quería. Los Beetleworks podrán ayudar a reconstruir, así que procura reprogramar todas las máquinas. ¡Vaya! Tengo que volver a mi forja. Está junto a la estación de tren. ¡Pásate alguna vez! Parece una puerta falsa a la tienda de Shanty. Tío, tenía muchas cosas chulas antes del terremoto, pero no muchas después. Esto es lo que me queda.
boceto. Ah, sí, me acuerdo de cómo se usa. Distrae a tus enemigos con las maravillas de una tele. ¡Hola, Mickey! Estos Beetleworks están locos. ¿Me ayudas un poco por aquí? Yo estaba tan tranquilo con mis cosas después del terremoto y de repente... ¡Pum! ¡Fue de locos! ¡Había Beetleworks por todas partes! ¡Míralos a todos! ¡Encargámonos de ese replicador Beetleworks! ¡Deprisa! ¡Cuidado! De tela. Deberíamos guardarla para luego. Sí, ya sé cómo se hace esto. ¿Has venido aquí, incluso con esos horribles Beetleworks desatados? ¿Estás loco? Yo no saldría ahí fuera ni muerto, pero ya que has venido hasta aquí, déjame que te llene la pintura y el disolvente. Ya estás. No olvides pasarte luego. Necesito tu ayuda con un problema, aunque todavía no puedo hablar del tema. Primero, hay ciertas cosas que debo arreglar. No responde. Me pregunto qué hará. Parece importante, ¿no crees?
aquí, incluso con esos horribles Beatles. Yo no saldría. No olvides pasarte luego. Necesito tu ayuda con un problema, aunque todavía no puedo hablar. Primero, hay ciertas cosas que debo arreglar. Oye, gracias por ayudarme con lo de antes. ¿Sabes? Deberías ir al casco viejo también. Alguien puso uno de esos replicadores Beetleworks ahí arriba antes de que se volvieran locos. Se supone que los Beetleworks deben ayudarnos. ¿Por qué se habrán vuelto tan malos de repente? Thank you.
que ese es uno de los Mickeys escondidos que nos decía Seth. ¿Sombras del callejón de la Mancha? ¡Cuidado! Pues, verás, cuando la Mancha hizo caput, los Spatters inundaron la calle del mal. Y como no sabíamos dónde ponerlos, los trajimos aquí. ¿Qué tal, jefazo? ¡Tronco! ¡Te encanta esa broma! ¡Vaya! ¡Menuda forma de dar vueltas ahí atrás, eh! Nunca te fíes de un Beetleworks. Es mi lema. ¡Bienvenidos al Callejón de la Mancha! Ian, tenemos que hablar. ¡Claro, claro! ¡Pero podemos hablar al andar! ¡Dejadme que os enseñe esto! Sí, no se ven muchos dibus por aquí estos días. A muchos no les gusta que les cosan a mordiscos, ¿os lo podéis creer? En fin, estoy trabajando con los Spatters para que sean más amistosos, pero la cosa va lenta. ¡Callaos! Muy bien, se ha ido. ¿No dices que les has enseñado a ser simpáticos? Sí, son simpáticos, pero no contigo. Lo que me temo, jefe, es que a esos no les caes nada bien. Ya sabes, por lo de la Mancha. Bueno, no podemos irnos. Estamos buscando a Prescott. ¿Prescott? Le vi yendo hacia el Club 13, aunque no sé por qué.
Si no estás en la lista, no te deja pasar Pitronic. Si vas a ir al Club 13, te agradecería mucho que no molestases a los Spatters. Es más, si haces eso por mí, puede que yo tenga una cosita para ti. Tranquilo, estaré vigilando. No es que desconfíe de ti, pero la verdad, no me fío de ti. Fantasmas. ¿Ves esas campanas? Si ese Spatter nos ve, hará sonar una de ellas y... Bueno, nada bueno puede salir de eso. Tienes que encargarte de él antes de que decida anunciar nuestra llegada. Edward se alegrará de que lo hayamos encontrado. ¡Ya me ocupo yo! ¡Madre mía! Fui al Callejón de la Mancha para ver si los manchados civilizados ayudaban con los daños del terremoto. Entonces vi a Prescott y le llamé. Pero de repente apareció un Beetleworks y me encerró en esta jaula. ¡Vaya! Ya encontraré la forma de pagártelo, amigo. ¡Tienes mi palabra! Cuidado, Ian podría enfadarse si seguimos causando jaleo. De los hitos de peluche.
conducimos a la ciénaga apacible? ¡Genial! Parece que los Beetleworks ya hicieron todo el trabajo duro. ¡Buen trabajo, amigos! ¡Las reparaciones están terminadas! Aquí está la escritura del edificio. Antes de que me detuvieran, Bertrand y Metairi tuvieron una buena bronca por este sitio. Deberías darle escritura a uno de ellos. El edificio está acabado y es precioso. Cuesta gastar una broma a chispas cuando la forja no funciona. ¿De quién será este sombrero? ¿Sabes? Vas a romper algo, si sigues así. Tim yace aquí con mucho que ganar, libre al fin de su yugo sin par. El empresario Chase descansa aquí después de perder sus papeles con tanto frenesí. La preciosa Bernadette bajo el suelo parece dormir. Lo que se rompió en su interior aún se debe descubrir. El acceso está denegado a aquellos que no desentrañen los misterios de la sepultura. Oye, te has equivocado, ¿no lo ves? No servirá de nada. Estás perdiendo el tiempo, tío. Te digo que esa puerta no esconde nada detrás. ¡Oye! ¡Que eso es mío! Vale, vale. Este Chispas es el Gremlin. Solo lo estaba escondiendo. Lo cogí porque Chispas se llevó mi buggy infernal. Solo porque perseguía a la gente con él. Pero sé la forma de vengarme. Hice una copia del equipo que funciona igual que el original. Solo que...
Solo que cuando la instale, se lo cargará todo. Dale el equipo y tendré un regalito para ti cuando vuelvas. Ya verás que juega. Muy bien, así. Como tienes el equipo auténtico, te haré una generosa oferta y te lo compraré por un mazo de e-tickets. ¿Qué? ¿Quieres venderme el equipo auténtico? ¿Por qué eres un aguafiestas? Los héroes no son divertidos. El edificio está acabado y es precioso. ¿Qué quieres? ¿Quieres comprar algo? Eso puedo hacerlo. ¿Qué quieres? ¿Quieres comprar algo? Eso puedo hacerlo. Oye, la estación de tren quedó mal parada después del terremoto. Pero mal parada de verdad. Tan mal parada que no sé ni cómo arreglarla. Hay un buen paseo hasta esa estación. Y de lo que tengo ganas es de tumbarme a ver la tele. ¡Fantástico! Ya tienes el boceto. Con eso puedes recargar la plataforma que hay delante de la estación. Pero primero Oswald tiene que darle una descarga para abrirla. Luego pones la tele y todo arreglado. Venga, Mickey, que tenemos mucho que hacer. Este sombrero de conejo es muy peculiar. ¿Dónde se ha escondido el sombrero? Creo que eso ha ayudado. Vamos a hablar con el maquinista. Ya has recargado toda la estación. Supongo que debería atender la ventanilla, pero es que estoy tan cansado. Ojalá pudiese ver la tele. Así me pondría en marcha y... Se me desvió la tele con el terremoto. Ojalá tuviese otra.
Ojalá pudiese ver la tele. Así me pondría en marcha y... Se me rompió la tele con el terremoto. Ojalá tuviese otra. ¿Qué tal, amigo? Soy Rolly. Y seguro que te preguntarás qué es ese ruido tan horrible. Pues es una larga historia. Verás, Phineas y yo éramos las estrellas de la mansión solitaria. Pero el órgano se volvió loco y tuvimos que abandonar nuestro hogar. Pero Phineas se quedó por ahí. Pues al final arreglaron el órgano. Y Phineas se enfadó y todo. Es como si estuviera obsesionado con la música mala, ¿me entiendes? Así que cuando se ha roto la jump band, bueno, imagínatelo. Se lo está pasando en grande, pero yo quiero recuperar a mi amigo. Solo tienes que recuperar la Jukban para que yo pueda tener una charla con él. Ahí no le cuentes a Luis nada de esto. Sigue dolido por las jugarretas que le gastaban los fantasmas de por aquí. Arregla la Jukban, ¿quieres? Quiero sacar a Phineas de aquí. No te preocupes. ¡Ah! Esto suena horrible. Hay que intentar arreglar la Jukban, Mickey. Acuérdate de pintar los instrumentos también. Vale ya, Mickey. ¡Ah! Esto suena horrible. Hay que intentar arreglar la Jukban, Mickey. Acuérdate de pintar los instrumentos también. ¿Qué hacía yo ahí dentro? Ese trasto sonaba fatal hasta que lo has arreglado, Mickey. ¡Ah! ¡Hola, Rolly! ¡Hacía años que no te veía! ¡Gracias por arreglar la Jukban! Había olvidado lo buena que era la música antes de que se rompiera. Y ahora que la Jukban está arreglada, toma este premio. Pero primero deberías pintar a todos los dibus de por aquí. Eso sí que le daría colorido. No podrás pintar esos trozos de muelle sin mi ayuda. Así que déjame lidiar con esas ranas tan molestas. ¡Chúpate esa! ¡Ya está! Con qué chispas te ha ayudado, ¿eh? ¡Funciona! ¡Buen trabajo! Nos va a poner muy contento de que los hayamos roto. Vuelve cuando lo hayas pintado todo. Ojalá pudiese ver la tele. Así me pondría en marcha y... Ha conocido tiempos mejores, me temo. Desde el terremoto no hay fuego ni tampoco electricidad. El interruptor eléctrico del tejado de la forja reiniciaría la ignición de la llama, pero está protegido por una escotilla que no se abre sin electricidad.
Es un evidente error de diseño, ¿verdad? Pero Luis tiene un generador de emergencia con el que puede funcionar la escotilla. Lo podía arreglar yo mismo si tuviera metal chatarra, pero no tengo tiempo para salir a buscarlo. ¿Tienes metal para las reparaciones? ¡Buen trabajo, amigos! ¡Las reparaciones están terminadas! Sí, ya puedo arreglar bien el barco de Donald, pero hay una cosa más. Con unas pocas reparaciones más en la forja, podría transformar ese barco tan viejo y dejar Patidifus a Daisy. Solo necesito otro engranaje más para la forja. Ese fantasma de Gilbert se lo llevó hace mucho. Espera, ¿eso qué es? Parece que ya lo tienes. ¿Me has traído el engranaje? ¡Maravilloso! ¡Vamos a empezar! Bien, ahora me apresuraré a arreglarlo. Ve a examinar el barco. Sé que te impresionará. Date prisa y di adiós a Donald en su nuevo juguete. Ahora no tendrá problema para ganarse el afecto de Daisy. Se me rompió la tele con el terremoto. Ojalá tuviese otra. Entendido. Me pongo a trabajar ahora mismo. No entiendo por qué has arreglado la Juke Band. ¿Has oído cantar a Rolly y Phineas? La prefería cuando estaba rota. Y para colmo, los fantasmas siguen asustando a la gente. Lo sé. Puedes seguir librándote de ellos. Usa el cañón de disolvente del tejado para destruir la Juke Band. Y luego, ven a verme cuando hayas terminado. No entiendo por qué has arreglado... Y para colmo, los fantasmas... Lo sé. Puedes seguir librándote de ellos. Usa el cañón de disolvente del tejado para destruir la Juke Band. Y luego, ven a verme cuando hayas terminado. Vuelve cuando lo hayas pintado todo. Thank you.
Mickey. Los bocetos de tele pueden usarse para activar estaciones de carga por el páramo. ¡Ah, Bertrand! Parece que no tienes corazón dentro de ese pecho. Eso no vale. Yo solo intento... ¡Quitarme mi casa! ¡Solo eso! Ese edificio no pertenece a nadie. Lleva años abandonado. Mi casa flotante se hundió al abrirse aquel horror de remolino. Y ahora que puedo conseguir un nuevo hogar, ¡este granuja me lo quiere quitar! Yo también necesito casa nueva. Ese edificio abandonado junto al cementerio sería perfecto para mi tienda de magia. La antigua quedó destruida con el terremoto. Pero yo también necesito el edificio. Mickey, ¿por qué no decides tú cuál de los dos se lo merece? ¿El granuja o yo? Un momento. El terreno está reparado, así que solo tienes que escoger a uno para que se mude. Sé que vas a hacer lo correcto y darme la casa a mí. Y tendré un premio especial para ti. Con que esas tenemos, ¿eh? Vale, Mickey, dame el edificio a mí y tendré un premio aún mayor para ti. ¿Será este sombrero? Déjame usar el poder de mi mente. Estás aquí para darme la casa, ¿verdad? Gracias, tío. Ya podré volver a poner en marcha mi tienda de magia. Ahora voy a limpiarlo todo. ¿Has visto qué basurero? Pero ven a hablar conmigo cuando puedas.
la más chula aventurarangia. Hola. Sí, gracias por la tienda. Es genial poder volver a hacer magia. Pero hay una pega con la tienda. El mini conejito que me ayudaba se asustó durante el terremoto y decidió esconder mis sombreros mágicos. No puedo hacer trucos sin él. Lo sacaría yo mismo de los sombreros, pero Gilbert pensó que sería gracioso diseminarlos por la ciénaga. Los sombreros son frágiles y se romperán en pedazos. El conejito te provocará para que le busques. Estate atento. Y si me ayudas, también tendré un premio para ti. El mini conejito aún no ha vuelto, así que tiene que quedar algún sombrero en la ciénaga. Sigue buscando. ¡Estate quieto! El mini conejito aún no ha vuelto, así que tiene que quedar algún sombrero en la ciénaga. Sigue buscando. ¿Visteis el equipo falso a Chis? ¡Woo! ¡Oh! Tanto. Vamos a hablar con Bertrand. Debería alegrarse de ver esto. Yace aquí con mucho que ganar, libre al fin de su yugo. El empresario Chase descansa aquí después de perder sus papeles con tanto frenesí. ¿Sombras del Callejón de la Mancha?